Luego de casi 30 horas de bloqueo en cuatro puntos de las vías férreas de Michoacán, elementos de las corporaciones policiales desalojaron la manifestación emprendida por el grupo Poder Base de la CENTE. Desde el pasado lunes, alrededor de las 9 horas, el grupo de maestros se instaló en las vías en Maravatío, Calzoncin, Pátzcuaro y Nueva Italia. Y hasta ese martes, entre las 14 y 15 horas, elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía Estatal, así como Secretaría de Seguridad Pública, realizaron un operativo de apoyo a la Fiscalía General de la República para liberar las vías. Las autoridades informaron que las acciones se efectuaron como parte del inicio de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General ante la obstrucción de las vías, mismas que impedían el tránsito de mercancías provenientes del puerto de Lázaro Cárdenas a la zona centro del país. Ustedes están cometiendo un delito en flagrancia. ¡El mismo delito que se va a cometer! De acuerdo con la Asociación de Industriales de Michoacán, con la manifestación en las vías se efectuó el tránsito de 13 trenes, dos que se cargaron en el puerto de Lázaro Cárdenas, así como los detenidos en Toluca, Celaya y Querétaro, con destino hacia el centro del país. Y por cada día de bloqueo, calculan que las pérdidas son entre 30 a 50 millones de pesos. Hasta el momento, la asociación ha contabilizado 26 días de bloqueos en las vías en lo que va del 2020, tan solo en Michoacán. Informó para Mega Noticias, Blanca Padilla.